Hey, muy buenas a todos y bienvenidos al capítulo número 225 de mi Hardcore Dragon, que lo haremos hasta y cuarto más o menos y media. Va a ser un capítulo cortito porque solo haremos dos cosas o tres tal vez. Estamos aquí, va a ser un capítulo de construcción, ya se habrán dado cuenta por cómo perfila la construcción que tenemos encima. Quiero ver si puedo hacer el acuario en este capítulo y para el siguiente episodio meter los primeros animales de agua y para el siguiente episodio terminarlo. Si bien tal vez es uno de los proyectos más ambiciosos que he hecho dentro de esta serie, porque con respecto al tamaño y a las criaturas van a ser las mascotas más grandes que vamos a tener, más grandes que vamos a tener en el juego. Creo que lo podría hacer tan alto como quisiera, vale, y así cuando salgan de la bruma las criaturas, vale. El salto. Voy a echarme y voy a saltar, ahí estamos. Muy bien, creo que con esta altura estaríamos. Voy a gastarme todos estos bloques. Bien, a ver, llega hasta este piso. Que tengo que hacerle más ventanas a la casa. Aún con respecto a la construcción, en mods hemos avanzado un montón. En construcción, lamentablemente, voy a dejar un agujero para yo, después cuando ponga el cristal, salir. Voy a desalojar un poco el inventario, ¿vale? Creo que hablé de más, no. Perfecto. Voy a desalojarme el inventario y voy a multiplicar cosas. Tenemos esto aquí. Voy a meter esto. Bueno, y ando a saber uno dónde se metió. Me voy a comer esta nota de conocimiento, permiso. Qué rica que está. ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Hielo del aventurero, me cago. Yo no había agarrado unas notas. Bueno, la varita va acá. ¿Qué más? Tengo miedo de haber metido algo importante y darme cuenta, vale. Vamos a multiplicar cristal y silverwood. No, más cristal. Empecemos con el cristal. Así perfilo todo lo que tiene que ser la parte de afuera, ¿vale? En construcción, como que este va a ser el capítulo, uno de los capítulos más fuertes desde hace bastante tiempo. Vamos a quitar esto y vamos a meter esto. Vamos a poner así y así. Listo, 64 por varios stacks. Uf, hace mucho que no construía así, en plan ponerme en un capítulo a hacer un proyecto, que me parece que va a estar bastante bonito por el simple hecho de que... Ostras, no sé qué acabo de hacer ni qué acabo de apretar, pero bueno. Ahí está. Ahí. ¿Por qué salta hacia adelante? ¿Pero por qué salta hacia adelante? Yo no estoy... ¿Qué leches? Ah, las botas de meteorito saltan hacia adelante automáticamente. No. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿A la sala de costa? ¿Ah? No entiendo qué está pasando. ¿Alguien me puede explicar? ¿Por qué? No entiendo, ¿eh? No entiendo para ver. Sería raro, pero puede ser, ¿eh? No, porque se reiniciaron los logros y hace mucho que no como pan. ¿Por qué salta para adelante este bicho? Ah, si, cuando mantengo apretado el shift, debe de ser de las botas. Debe de ser de las botas. A ver si me saco las botas. Bueno, tonterías aparte. Yo voy a poner cristal.
Sí, un muchito. Pone que está. Vale, uno. Vale. Esto le veo laguna yo, ¿eh? Vale, así, 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 perfecto. Uy, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Ahí estamos, listo. Y con esta velocidad de construir que tengo para los bordes, para, o sea, para las paredes, no vamos a terminar en nada. Ahí estamos, los golems eso, no sé qué les pasa. ¡Hala, que me ahogo! No sé qué les pasó, que se quedaron ahí. Se me acaba de quedar trabada saliva en toda la garganta. Vale. Uy, esos dos de ahí. Mira cómo queda. Vale, hay un pelín de lag. Si miro para allá, lo de siempre. Lo que aparece siempre cuando estamos construyendo cualquier cosa. Ahí. Ahí lo tienen, vale. Lo malo es que el cristal lo voy a gastar de una forma, pero es lo que tiene. ¿Ustedes se imaginan? Bueno, hay un programa que yo me hice aficionado, porque yo cuando hago lo mínimo, cuando yo entreno, todos los días, aunque esté enfermo, convaleciente o medio muerto, hay algo del ejercicio que siempre tengo que hacer que se llama lo mínimo, que es para lo mínimo que tiene que hacer el cuerpo para que no pierda el entrenamiento que tengo. Vale, quiero pensar que eso fue por las botas de meteorito. Bueno, lo dicho, para seguir manteniendo el entrenamiento que tengo, yo tengo que hacer todas las noches un mínimo, que son una serie de 5 ejercicios que se vuelven repetitivos. Para que no se vuelvan tan repetitivos y yo poder seguir haciéndolos todo el tiempo que yo quiera, lo que hago es ir, tengo un tubo, es un tubo que se agarra al techo, a un marco de una puerta, que no sé bien cómo se llama, que me lo regalaron, a mí no sabía ni que existía, y otra serie de ejercicios que se hacen aparte de que se hace con ese tubito. Y me pongo a ejercitarme y me pongo programas. A mí normalmente me gusta ver películas y cuando no hay ninguna película buena, veo El Gourmet, que es un canal de cocina, porque soy bastante aficionado a cocinar, y si no, un programa de... Va en el mismo gourmet, hay en el gourmet, se llama el canal, dan a veces competiciones de cocina que están muy buenas, que ahora estoy más aficionado todavía por ver un anime que es de básicamente de eso, de cocina y de competencias de cocina, que por cierto, estuve fijándome las recetas y existen, hay un chef que ve anime y que hace se ocupa de hacer todas las recetas de cocina que pasan por ese anime. Más allá de eso, si no, veo Discovery Channel, no Animal Planet, porque Animal Planet decayó muchísimo en lo que es Latinoamérica. Animal Planet Latinoamérica decayó muchísimo y yo cuando era chiquito me sentaban a ver Animal Planet y me ha quedado eso de tanto ver eso. Pero más allá de todo eso, habían en Discovery, lo que viene todo lo que estaba diciendo, en Discovery hay un programa de dos tipos que se encargan de hacer peceras para peces, y hacen peceras para peces, para fábricas, para casas. Hacen peceras grandes, en plan guay, no una pecera que tenga 30 o 40 peces. Hacen peceras que tengan un espacio para que los peces, si quieren migrar de un lado al otro, van a tener un día, ¿sabes? Bueno, el tema. Yo me fijo los insumos que se necesitan para hacer una pecera y yo me acuerdo que yo tenía una pecera con peces. Dos o tres peces no, porque... Me acuerdo que cuando es época de cría, yo sé de esto porque cuando era chico teníamos una pecera con muchos peces, una pecera más o menos grandecita, o sea, no tan grandes como en ese programa, porque en ese programa se les va la mano, pero teníamos una pecera rectangular, grande, que abarcaba, digamos, de 4 metros, no, menos, 2 metros por 1 metro.
más o menos. 2 metros por 2 metros por 1 metro. 1 metro de altura y... No. 2 metros por un metro. O sea, 2 metros de ancho para que se vea. Una pecera típica de las grandes, ¿vale? Y yo teníamos 6 peces. Y cuando era época de cría, le poníamos unas plantitas para que los peces se reprodujeran. ¿Qué pasa? Que uno tenía que quedar mirando en el desove, porque cuando el pez macho detecta que hay poco espacio para que los demás pececitos no le quiten la comida y no reduzcan la especie, en el momento del desove se empiezan a comer los huevitos. Los huevitos después tardan más o menos un mesecito en nacer, así que lo que había que hacer era agarrar los huevos después de que las hembras hayan desovado y esperar a que los machos los fertilicen, y antes de que los machos se coman los huevos, había que agarrar esas ramas, que eran ramas artificiales, y traspasarlas a otro recipiente con agua. En ese recipiente con agua se le ponía oxígeno con un oxigenador, me acuerdo que era, y que es tipo un nebulizador pero conectado a una manguera, que es eso que se le da a las personas para cuando tienen problemas de tos y esas cosas. Y me acuerdo que en ese tiempo habían puesto como muchos huevos y habían nacido muchos pececitos. Y me acuerdo que íbamos a hacer un viaje a un balneario. Nosotros íbamos a una ciudad, balneario no, una ciudad de la costa, nos íbamos a veranear. Y no podíamos dejar a los pececitos solos recién nacidos, porque había que darle, creo que, una dieta especial y esas cosas. ¿Cuál es el problema? Que en un momento nos equivocamos y le pusimos un agua que no era. No me acuerdo cuál había sido el problema, pero el tema era que la cantidad de sal que había en el agua era demasiado fuerte para la cantidad de peces. Y claro, los pececitos habían llegado medio embombados y medio muertos. Los que no habían llegado embombados llegaron muertos. Y de los 600, 700 renacuajitos o los peces, las crías de pescadito, llegaron allá un total de 40, más o menos. Cuando crecieron, crecieron bien, saludables, y los vendimos no sé si los vendimos o los regalamos. Me parece que los regalamos porque eran peces bastante comunes. Eran los tipos genéricos que vos decías, dame determinada cantidad de peces para pecera, tenían un nombre especial y los tipos te los daban, pero creo que ni nos fijábamos. Teníamos uno que era limpia fondo y limpia cristal, limpia pared. Los limpiapared eran de agresivos, que cuando quedaban dos se mataban, y cuando había poco alimento se iban y se comían a otros peces. Que me acuerdo que tuvimos que sacarlo porque cuando una temporada compramos uno de esos de los cristales, porque para que dejen limpios los cristales, y me acuerdo que reventaban a los otros peces. Después, me olvidé lo que iba a decir. Después habían unos cabezas de león que eran unos peces que eran dorados y tenían una cabeza inflamada, tipo una frentesota, ¿saben? Una frente, pero a lo loco. Y eran como pececitos dorados, con cola grande y eran muy bonitos. Lástima los ojos, que les quedaban un poquito chicos para tanta cabeza. Después, habían otros que eran unos negritos, que tenían ojos grandes, me acuerdo, unos ojazos tenían, le decíamos negros ojos lindos. Después estaban los típicos blancos manchas rojas, amarillos, después habían unos peces azules de aleta larga, y en un tiempo tuvimos uno que era medio plano, pero todo como si tuviese flores en el lomo, ¿saben? Me acuerdo que ese pez, cuando lo compramos, mi viejo, que era más o menos el que lo cuidaba,
estaba fascinado porque era, dice que era muy difícil encontrar uno de esos peces y poder criarlo. Y se sentía todo vanagloriado de criar bien un pescado. Después lo que viene siendo crianza del hijo se quedó bastante atrás, pero sus pescaditos estaban bien. Y nada, yo me la pasaba a tete. Una vez, me acuerdo, habían hecho, y esto es una anécdota que es un poquito rara que la cuente, pero habían hecho una especie de cerdo con alcohol, con mucho alcohol. Y me acuerdo que el que le tocó revolver el cerdo, esto era para una fiesta, el que le tocó hacer el cerdo para un día, de un día para el otro, fue a mí, ¿sabes? Y claro, el nene de 5 años todavía, no, creo que no tomaron en cuenta que el alcohol se evapora, pero sigue teniendo concentraciones de alcohol. El chico que nunca había tomado, que no podía tomar por la edad y todo, empezó a sentir el olorcito al alcohol y quedó medio borracho. Y terminé de revolver, qué sé yo, me acuerdo que me sentía medio mareado en ese momento. Recuerden que aquí hay cristal, ¿eh? No se nota, pero aquí hay cristal. Me sentía medio mareado y fui a la pecera y se ve que estaría tan borracho que me acuerdo, miré un pez y veía que el pez se salía de la pecera. Y me acuerdo que me puse a llorar. Y le dije, fui corriendo a la habitación, que en ese momento estaba mi madre dedicada de salud. La desperté y le dije, mamá, mamá, o madre, madre, póngale ma madre, ¿saben? Madre, madre, hay un pez que está saliendo de la pecera y le dice, ¿cómo está saltando? No, no, está traspasando el vidrio. Me dice, ¿eres tonto? ¿Eres tonto? Y no, me dice, no, eso no puede ser. Me decían Luli o Lupo, porque soy Luciano. Luli o Lupo me decían cariñosamente. Luli, me decían. O gente muy allegada a mí o gente peligrosa, ¿saben? Gente que no se le puede cruzar a un niño. Pero bueno, ahí estamos. Luli. ¿Se imaginan una persona que se llame Luli? Un presidiario, ¿saben? A ti te toca con Luli. Ah, no, no debe ser un mal tipo con ese nombre. Entra y dice, hola, me dicen Luli. ¿Todo bien? Sí. Me lo imaginé. Es que con ese tipo de nombres, Luli, Frankie, Loli, en algunas cárceles, no, los que tienen esos nombres, hay dos opciones. O es un hombre forzudo con desviaciones sexuales bastante. ¿Desviaciones? Sí, desviaciones sexuales, porque le puede gustar el otro género. Dentro de una cárcel y ser normal, o ser Luli o Frankie, que revientan mosaicos. Y bueno, y Luli o Frankie es un hombre que puede tocar a una de esas personas o a un hombre que es muy bueno escapando de la cárcel. Así que te conviene más ser el negro entrando a prisión teniendo esos nombres, porque encima los guardacárceles, los guardas de la cárcel, obviamente, más o menos esas reglas de los nombres. Que si uno entra con el nombre de Luli, hay dos opciones: o se puede escapar de la casa, cosa que lo vamos a reventar a palazos apenas entre, para así lo tenemos bien diezmado, o puede ser uno de estos que nos deje a los hombres muy malos de las cárceles, pero medio flojitos de papeles, mirando para adentro, los deja peinados para adentro, cosa que con eso no nos metemos porque primero dejan un determinado estatus a la prisión de que es lo peor que te pueda pasar en la vida, y por eso los reos de los que pueden ser prisioneros no quieren entrar, o sea, los ladrones, chorros, funcionarios de muchos gobiernos. No quieren entrar porque les puede agarrar un Luli o un Frankie. O si es un tipo, si eres un tipo que se llama, tuvo la mala suerte de que alguien en su niñez le puso
o Luli o Frankie o Cindy, ponele, le pongan Cindy de sobrenombre en las calles, es muy recomendable no ir a prisión. Fue leche, ahora vengo. Ya ha vuelto, volvió a perder el tiempo, sí. ¿Qué pasó? Hay una viga metida en una escalera. Nosotros tenemos una escalera. Bueno, yo tengo en mi casa una escalera que da a la terraza. Tenemos una terraza, la parte bonita, que paso mis días ahí. Cuando tengo que estudiar, paso mis días ahí arriba. Cuando hay sol, cuando hay tormenta, ¿quién te manda a subir ahí arriba, pedazo de bobaligón? Pero yo, hay veces que me he mandado. Pero tenemos esa linda escalerita que es tipo un túnel con una escalera muy empinada que resbala, que no se ha dado un porrazo ahí, se ha matado. Espérenme, ¿qué leches? Se paró, ah no, listo, ya está y ya está. Como que se bugueó ahí y se sigue bugueando. Que había una viga de madera adentro, que no sé de dónde habrá salido esa viga, porque yo que recuerde, esa viga no estaba hace un tiempo. Vale, podemos usar esto para subir. Vale. Ahí estamos, apañadísimo, vale. Y se cayó, se resbaló, se ve que hoy tuve que subir porque se me apagó el termotanque y tuve que ir a encenderlo y bueno, se ve que le habré tocado o algo por el estilo y se cayó, o fue el simple viento. No creo que haya sido el viento porque eso está bastante cerrado. Tenemos una puerta de hierro arriba que hay que darle un golpe. Yo digo, siempre en mi casa, por más de que yo entrene, en mi casa es para gente fuerte, para gente que come garbanzos con queso roquefort, ¿saben? ¿Por qué digo esto? Y muy sencillo, casi todas las puertas o las abres con fuerzas. Es más, ustedes han escuchado un par de veces que aquí se han abierto puertas y se escucha de una forma tan impresionante que o paro el video o la disimulo bastante bien, ¿saben? Y el tema, Lulio, Frankie, vamos, ¿no? nada, que uno tiene que ser fuerte en mi casa para poder abrir las puertas, porque si no, o se queda todo el día dentro de una habitación hasta que llegue alguien competente para abrir la puerta, o quizás hacer ejercicio, no sé. Es que no sé qué le pasa a estas puertas, que pasa un tiempo, tú cambias la puerta, pones algo, porque me ha tocado a mí cambiar una puerta de mi casa, y pasa un tiempo y las puertas vuelven a ponerse duras. No sé si son las manijas o sea, hay una regla de las puertas que no en las otras familias conocen, pero nosotros hemos pasado de largo. Pero hay puertas en mi casa que prácticamente hay que darles un buen empujarlas desde adentro, tipo el sargento Olson tratando de entrar a una casa, porque si no, no puedes abrirlas. Es más, la puerta de adelante de mi casa ahora se queda trabada en el medio. Tú me preguntarás por qué, porque parece que hay un desnivel en el suelo y que cuando se inflama la madera da contra el desnivel. Y bueno, ahí estoy yo cada vez que tengo que entrar a la casa dando unos golpes que los vecinos están llegando a pensar que nos entró un ladrón dentro de la casa y me llaman a los 20 minutos y yo digo, sí, ya sé, por la puerta, sí. Bueno, no, ustedes no me contaron, mis vecinos se quedan flipando diciendo, ¿qué dice este tonto? Nosotros llamamos preocupados y nosotros nos dice que no le hemos contado un secreto. Y yo sé muy muy en mis adentros que dicen, jajaja, él no sabe, ¿saben? O ellos no saben. Y nada, me he tenido que sacar varias veces el hombre del lugar, cosa de poder abrir una puerta, una fucking puerta. Ahora, me dijeron que había un pomito, que no sé si será verdad, que permite hacer que sean como evitar un líquido que evita que la madera se ensanche. Mira tú, yo no seré mago, pero eso tiene una pinta de verso, pero lo probaré y que buscaré el pomito, y que lo voy a buscar el pomito porque no tengo ganas de que la puerta siga siendo
uno tenga que seguir haciendo una fuerza monumental para abrir la puerta, lo buscaré. Que sea verdad, es otra cosa. Me cago en mil. Vale. Creo que igual me pasé un poquito con el tema de la pecera. Llámame loco, pero creo que me pasé un poquito. Bueno, el tema, van a tener tipo un chunk para nadar los bichos estos, ¿sabes? Ah, por cierto, los chunks me dijeron que eran de 16x16 o de 32x32 bloques que se cargaban. No sé si será así. Nunca me he puesto a contar un chunk y por el amor de... Ah, porque no hay jarra que contenga tal cosa, ¿no? Y que cuando se te pone un golem tonto, hay dos opciones. O te pones una jarra nueva y se da cuenta el golem de que está la jarra nueva, o se viene una despedida de golem, ¿eh? O se queda bugueado, ¿saben? Porque este golem tiene pinta de que está bugueado. Me cago en el golem. ¿De dónde estás parado, chico? ¿Qué le pasa a este golem? Vale, ¿y ahora qué haces? Vale, ¿y ahora? ¿Qué hacemos, muchachos? Bueno. Sí, bugueado no, lo siguiente. A ver, espérenme un poquito. Ah, no le puedo pegar. Este sí, ¿no? ¿No? Bueno, voy a dejar la jarra ahí. No sé qué les pasa. Hoy los golems no están en su mejor día. De seguro reinicio y ya estarán bien. Decir que nos quedan, de todo lo que podemos hacer, nos quedan pocas infusiones. Pero bueno. Madre mía, tengo que pensar seriamente en ir a cambiarme todo a mi habitación porque... Entre los ruidos de la moto, los aviones y los camiones... Uf, no sé si se escuchará. Tengo que fijarme un día a ver si se escucha en la grabación. Sé que acabo de sacar ese bicho de ahí, pero la verdad, mejor. Mejor porque da un mal fallo. Da un mal fallo tener eso colocado ahí. Vale. ¿Cuánto me falta, por cierto, a todo esto? Que sí, me pasé un poquito con la pecera. Pero oigan, que los bichos van a tener lugar de sobra para estar. Un episodio lindo de construcción. Hemos hablado de presos. ¿Sí? Hemos hablado de presos. Vale, hemos hablado de presos. Hemos hablado... de peces, que viene justo a colación con el tema de la pecera, y nos queda todavía un buen rato de gameplay en el cual voy a ver cómo corno se llena una pecera con agua, ¿vale? Porque me imagino yo que esto va a ser corriente, pero había una forma de evitar que haga corriente muy guay y que porque la gente vea Vegeta y Willy. Que han, eso sí, han pasado años y los tipos aún no se dan cuenta que poniendo en L el agua se llenan los ríos. No lo tienen, no sé si es que no lo tienen en cuenta o no quieren que la gente sepa el secreto. Cosas de ellos seguir ganando por hacer la tontería y alargando los videos. Porque lo que hacen esos tipos para llenar una pecera... no es normal. Ahora les voy a mostrar yo. Creo que ya lo hemos hecho en varios videos. O lo he hecho yo para hacer mapas. Porque tanto... No, ni en maldad... Bueno, en maldad y bondad, cuando hicimos la parte de abajo, puede ser que hayamos implementado el sistema. Cuando pusimos el río con dinosaurios que al final se terminaban asfixiando en una esquina, creo que ahí, o si no, lo usamos... Que no me acuerdo bien. Si no, lo pudimos haber usado en la parte de arriba cuando pusimos al plesiosaurio, que también se terminó asfixiando. Bueno, es que yo tengo una suerte con los animales.
Muy bien, mira cómo se ve. Joder. ¿No? Sí. Justo no, lo siguiente, vale. Apretamos esto. Vale. Otros cristalitos más. Creo que con esto terminamos esta parte. Lástima el agujero que se va a quedar ahí. Que si no lo saco, sé que lo voy a agujerear mal en algún momento. Uno más. Después me queda un descansar un poquito la garganta. Me iré a caminar. Y después seguiré grabando porque hoy dije que quería grabar. Es el cuarto episodio de esta serie que grabo en el mismo día, ¿eh? Así que los que quieran grabar, no se quejen. Que no se quejen que no conocen a la mouse. No se quejen. No se quejen que no conocen a este loco lindo, pechocho singular, que se llama la mouse. Y me va a faltar cristal. Estoy viendo, ¿eh? Aparte que me lo lía. Listo, ahí está. Y sí que no puse la otra madera. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Me gusta cuando están volviendo los FPS a poco, cuando vas volviendo y vas acelerando en la postura de bloques, poniendo bloques en la postura. Vale, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Y no me digas que me va a faltar lo que me va a faltar de cristal, porque es para moverse, ¿eh? Ojo, ojo, ¿eh? Creo que me va a faltar una pila entera. Menos. Media fila. Media filita. Vale, el tema. Queda cubos con agua. Abajo. Hacemos un par de cubiletes. Me quedo cristales aquí, que me los llevo. Dos cubiletes con agua. No sé por qué cuesta. Ah, porque estaba yendo contra fuente de coso. Les muestro cómo hacer lo de la pecera. Ya pondré los animales fuera de cámara y listo. O los pondré ahora. No, los pongo mejor ahora y después decoro, aprovechando que tengo respiración acuática o respiración bajo el agua. Es más, creo que tengo calamares ahí, así que por cierto, son dos que faltan calamares. Terminamos esto, cubo con agua, cubo con agua, cubo con agua. Creo que no tengo. Si soy sincero, aquí no hay. Aquí tampoco. Y aquí menos, ¿no? No quiero hacer un cubo con agua. Pues espera, no se podrá hacer un. Bueno, ahora vamos a buscar un cubo con agua. O el cubo de agua infinito, que creo que solo sirve para quitar el agua. Creo que solo sirve para quitar el agua. A ver. Canis, esto sirve para quitar el agua. Cubo sin fondo. Volvemos a los viejos confiables, los cubos de hierro. Nos metemos aquí. Hacemos 1, 2 y 3. Sacamos cubo. Me serviría uno más. ¿Qué quieren que les diga? Vamos a hacer otro. Sin tocar por hierro que no sea. Hacemos así, nos metemos aquí. Hacemos 1, 2, 3. Bien. Ponemos los cristales que faltan. No sé si llego arriba, ¿eh? Ya no sé. No, por poco. Necesitamos decir que tenemos esta espada y que pronto haremos un Asim Boss 6, ya que queda aumentar los. Aún quedan episodios por solventar, ¿eh? Cosas que quiero hacer en este Minecraft que. Listo. Ahí estamos, todo completado. Bajamos a buscar agua. Dos cubitos. Uno y dos. Nos vamos para arriba. Uno. Ahora. Dos. Subimos volando. No, en realidad voy a aterrizar aquí. Y aquí voy a saltar enfrente. Y voy a volar un poquito porque. Ah, no, 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 que tengo que entrar aquí. Vale, y ahora ponemos 1, 2. De tal forma que se me haga agua infinita. 1, bien.
Y, ah, me tengo que sacar los pantalones, perdón. Siempre para nadar, traten de desnudarse un poquito. Bueno, esto se va yendo. Bien, ahora tengo que ver dónde está el cubo. Lo ponemos aquí. Lo ponemos aquí. Y ahí se hizo agua infinita en aquella esquina. Y se va poniendo aquí el agua. ¿Ven? Así se va haciendo agua infinita. Que es más sencillo de lo que parece. Porque tú vas yendo para el costado. Y mientras vas completando esto, en el medio se va yendo agua infinita, haciendo agua infinita. Cuando vas subiendo, haces 3 cuartos de lo mismo. Y se va haciendo agua infinita. Porque toma como bloque de propagación el agua que tiene abajo. Y así no te tienes que andar haciendo tanto problema. ¿Ven? Ahora, cuando nosotros subamos y pongamos, voy a quitar esto, voy a ponerlo aquí. ¿Ven? Aquí ya nos podemos mover libremente. Lo ponemos aquí. Este lo ponemos aquí. Y tenemos casi agua infinita. Ahí está. Tenemos agua infinita de este lado. Ahora vamos al otro lado, que por cierto tengo velocidad hasta en el agua. Vale. Y empezamos a ponerla aquí. ¿Ven? ¿Y ven cómo se va propagando? Ahí ya se propagó más de la mitad. Vamos aquí. Ahí está. Metemos aquí agua. ¿Ven cómo se va propagando? Bueno, esto es lo que Vegeta y Willy no les muestra. Que es una técnica de propagación del agua que está implícita en Minecraft desde las versiones más antiguas. Y la verdad, viene muy bien saberla. O sea, llenar agua de la forma en que lo hayas en ellos es bastante lento y después tienes que andar rompiendo todos los bloques del medio, que la verdad no es para nada entretenido, ¿saben? Además, un perdedero de tiempo de mucho cuidado. Agarramos esto de aquí, metemos algo aquí, lo metemos aquí, vamos aquí y lo metemos aquí. Y esto ya se tendría que completar si metemos esto aquí. ¿Y ven? Ahora, bueno, faltó algo. No, ahí va. ¿Ven? Se va completando hacia agua infinita, agua infinita, agua infinita, agua infinita, agua infinita, agua infinita, agua infinita. Y ahí queda. ¿Ven? Hasta el fondo. ¿Qué pasa? Ahí estamos. Muy bien. Ahí está, ¿ven? Y ahora simplemente volvemos a hacer el mismo ciclo. Pero ya no molesta tanto porque agarramos el agua de aquí abajo y la metemos aquí. ¿Ven? Y ahí vamos viendo dónde vamos dejando el agua. ¿Ven? Es mucho más sencillo. Vamos dejando esto aquí. Dejamos esto aquí. Dejamos esto aquí. Y bueno, ahí hasta arriba, Tete. Hasta arriba, sí, hasta arriba. Porque el tema es que a partir del segundo ya no puedes correr tanto con el agua, ¿saben? Aquí hay que ponerlo más de a poquito. Se tiene que hacer una línea recta. Ya parezco cocinero con... Miren, hablamos también de la cocina. Hoy. ¿Vale? Vale. 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 ¡Ostras! ¿Qué pasa aquí? Ah, vale. Tengo justo abajo los cosos de los levitadores cercanos. Esto aquí, y ya hay dos bloques, así que puedo empezar a meter los pececitos. Pues GG, un episodio medio larguete, pero sepan disculpar porque hoy tendremos nuestro primer acuario, ¿ven? Y ahí se llena la segunda capa. ¡Ah! Se llena la segunda capa. Solo falta este cubo. Que ahí está puesto y... que nos vaya. Ahí estamos. Perfecto. Agua infinita en segunda capa. Que no sé por qué no se propaga. Ah, porque allá no. ¿Ven? Al faltarnos uno aquí, no se sigue propagando. Pero ahora lo ponemos y se propaga sola. Es más, te lleva como si fuera una ola en Minecraft. ¿Vale? Y ahora vamos a buscar los peces que tenemos en la parte de abajo. ¿Cómo salgo de aquí? Pues muy sencillo. Tengo el teleporter. Vamos a la sala de cofres. De la sala de cofres nos vamos a la parte de arriba.
metemos las jarras en donde las tenemos que meter y vamos liberando cada uno de los animalitos que tenemos aquí. Vale, una mantarraya, dos mantarrayas. Esto sí me hace acordar a cuando iba al acuario. Un cangrejo y una tortuga. Vale, la tortuga, ¿por qué no entra? Cangrejo. Y tortuga y cangrejo, vale. Ahora, pegamos los saltos que tenemos que pegar. Vale. Vale, los pantalones. Tendría que poner un bloque entre medias, pero bueno, esto ya para después. Y ahora, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, arriba, abajo, arriba, abajo. Y ya tenemos cuatro criaturitas aquí. Pero poniendo el agua me va a matar. Este, arriba, abajo. Me falta una mantarraya aquí. Arriba, abajo. Vale. Varita. Arriba, abajo. Mantarraya. Cangrejo. Mantarraya. Tortuga. Arriba. 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 Vale. Y selfie. Pues ahí estamos. La gran pecera ha comenzado. Así que nada, chicos, estoy bautizando. Quédense tranquilos. Nos vemos en el siguiente episodio de Mi Hardcore Dragon. Espero que les haya gustado mucho este episodio. De ser así, dejen un buen like. Compartan y suscríbanse. Y nos vemos en el siguiente. Un besazo, un saludo y hasta la próxima. Chau, chau.